take a step back. Cause it's Elie Seckbach. Cinco cinturones. Y además, lo que estás celebrando, ¿qué significa para ti cinco cinturones como entrenador? No, pues me siento muy orgulloso de lo que estoy trabajando, de todo lo que me está pasando. Creo que hemos trabajado durante mucho tiempo y más que nada que estén creciendo Saúl, Oscar Valdés, Ryan García, los boxeadores con los que estoy trabajando y pues me siento contento para y con muchas ganas de seguir adelante para seguir avanzando. Gracias. Feel really proud of what's happening. It was a long time coming. I'm really proud of all the fighters that are working with me, with Canelo, with Oscar Valdez and Ryan Garcia, and I'm just really happy of what's happening to me. Yes, Keith. This is for Canelo and for Eddie Reynoso. Can you assess the challenges that Billy Joe Saunders presents? Obviously a very different fighter than the last two fighters you fought at Southpaw. But how do you view him and how tough of a challenge will it be for you? No, Saunders es un peleador totalmente diferente. Es un peleador zurdo. Es un peleador zurdo que se mueve mucho. Muy complicado su estilo, pero como lo he dicho, soy un peleador con mucha experiencia y que he peleado con todos los estilos y tengo que adaptarme a cualquier estilo, ¿no? Estaremos listos para el estilo que traiga Sonder. He's a different fighter, he's a southpaw, he has a complicated style. I'm a fighter with a lot of experience and I'll be ready for whatever comes. Pues el estilo de Sanders es un estilo escurridizo, un peleador que trabaja muy bien las piernas, que tiene muy buenas combinaciones, que tiene muy, muy buena defensa. Va a ser un peleador difícil porque es un peleador técnico y creo que tiene muchas capacidades boxísticas. If I was Sanders, it would be really complicated. He works his legs really well, he throws good combinations and he has good defense. He fights hard. I think it's going to be a good fight. Yes, Canelo, ¿qué mensaje le tienes a la gente que te apoya, a los latinos, a los hispanos, que como sabemos...